tardes, chavales. Vengo aquí a enseñaros el paquete que me ha llegado hoy. Estamos de concurso y digo, bueno, pues mientras yo lo veo, que lo vean ellos también. Y así que decidí hacer un vídeo y así veis lo que me ha llegado. Hay cosas que no he probado nunca y cosas que sí. Y cosas que pido yo a mi gusto. Vamos a empezar por los gustos. Los potenciadores de semillas, ¿vale? Para echarse la semilla, el pele, vienen para PVA, ¿vale? Y los hay de varios sabores, tanto dulce como salado. Este, por ejemplo, el cangreo, lo hay de varios colores. Este es rojo, son espesos. Y uno que este está hecho por mí, por eso no está la etiqueta, porque está hecho por mí. Que es el canela. Este es el melón miel. Este ya tengo uno y me ha encantado y quería tener otro más, porque lo he hecho por el concurso, hice un montón de semillas para la malla y lo gasté. Como podéis ver, lo hay en amarillo también, lo hay más clarito, que este por ejemplo he hecho también para mí y es de avellana, que me gustó mucho el aroma de los concentrados y digo, pues lo quiero en booster también para proteger la semilla. De Robin Rey, que es rojo. El Robin Rey ya sabéis que es un todoterreno, vaya donde vaya. Otro más clarito, que es este Cree. Cuando podéis ver el Cree, yo lo uso mucho, me veo un aromaje que me gusta mucho. Este es ajo, ya sabéis que el ajo funciona en todos lados, todo terreno como el Robin Rey. La piña, un color como naranja, otro aroma que ya lo tenía, ya lo he probado y también he hecho otro montón de mallas y he dejado ya casi todo y he pedido otro. Y luego otro hecho por mí, hecho para mí, que es el escopo. Como podéis ver, este que se ve mejor, que está más usado, no sé si se verá bien por ahí, pero es súper lindo. Y como digo, vale para la malla y para la bolsa, para todo lo que sea pulvera. Vamos con los aromas. Por ejemplo, el de mora. Este no lo tenía yo y lo quería. Lo quería porque llega la fecha de la mora, sobre todo para Guadiana, que la primavera y están esperando la mora. Y es un aroma que tenía yo muchas ganas. Soy capaz de abrirlo, para olerlo, que no lo vi ni siquiera todavía. Por el camino, por si se cae lo que sea, que no se vea, por eso vienen tan... huele a la gominola de mora, no sé si la habéis comido otra alguna vez. Huele igualito a la gominola. Los ríos se me ha venido la gominola a la cabeza. Y el ajo, este es el ajo, todo terreno. Yo tenía de otras marcas y no huele tan fuerte, la verdad, pero es que yo tenía probado y por eso lo quería, porque yo el que estaba usando antes era de otra marca y huele fuerte pero no huele igual, o sea, no es el mismo. Este es más puro para mi gusto. Este es el triple A, que almendra, que me imagino que lo era así como a fruto seco o algo así. Yo es que de lo que tengo aquí, de lo que me han llegado hoy, por lo que veo, son dos nuevos y son para probarlo. Almendra. Este es vainilla, que es muy parecido al escope. Yo el escope lo uso mucho y mi récord lo cogió escope. Y voy a pedir vainilla, que es parecido.
seguramente lo probemos este fin de semana, seguro. Esta noche seguramente que no, porque lo que tengo puesto desde allá, pero para mañana seguramente meta algo ahí. A ese saco, seguro. De fresa, todo me gusta mucho, me ha dado muchos peces y al barbo también. Vamos. Este es pulpo y calamar, que era uno de los salados que me faltaba y luego que el esquiotopo y colombia. No consigo. Vamos a colocar los bailes de Norma de maíz chufa. Los bailes de maíz para montarlo un poco más, los peles que no lo tenía y los quería probar. Esto ni se deshace, ni se lo come el cangrejo, ni nada. Y tienen buena pinta, a mí me ha gustado por lo menos. Lo hay en flotante y en fondante. En flotante, estos son fondantes, pero en flotante. Por lo tanto, los pelos los he visto y quedan muy bien en la postura. La chufa XXL, que como veis están súper conseguidos. Los maíces, que también son súper reales. Que esto lo gasto como una, no lo uso mucho. Java XXL, que esta tiene ya ganadilla porque yo sé que esto selecciona mucho. Las habas normales, que es la que yo he usado y me ha dado tantos peces, queda muy bien. El copa luminiscente, que este se carga con la luz del sol y brilla en la oscuridad. Algo muy chulo que tiene ganas de probar porque me sirve la curiosidad. Y no sé cuánto durará, pero vamos, más o menos la luz 6 horas por ahí. Y luego copa blanca, que no tenía y quería probarlo porque el color blanco me lo... Bueno chicos, pues esto que os he enseñado es todo lo que me ha llegado. Espero que os haya gustado, porque a mí me ha gustado bastante, y ahora, pues darle caña en las orillas. Pues muchas gracias y nos vemos en otro nuevo vídeo.